Buenos días, Ciudad de México. ¿Cómo están todos por allá, chicos y chicas que están estudiando alegremente y fuertemente dentro de sus instituciones, de sus escuelas? Dejen ya de copiar, niños. Pongan la atención al maestro porque ha comenzado el mejor programa que hay en toda la televisión de la Ciudad de México, incluyendo las cadenas de cable, televisión abierta. Ningún programa se compara como el que nosotros tenemos, que es aquí en DGES TV, nuestro programa que se llama Identidad. Recuerden cuál es el objetivo principal que tenemos nosotros en este programa que tenemos nosotros en DGES TV, que es el promover el patrimonio cultural tangible, intangible y natural de esta hermosísima Ciudad de México, la capital de la República, que es aparte una de las ciudades que recuerden y siéntanse muy orgullosos de eso siempre, que es una de las ciudades que culturalmente hablando en el mundo es de las principales. La Ciudad de México que nos brinda un innumerable cantidad de opciones que podemos hacer, de visitar, de compartir con nuestra familia. Recuerden también que la cultura une a la familia, la integra, ¿no? Con ella, con esto del patrimonio cultural, es una gran excusa para que salgamos a pasear con nuestros hermanos, con nuestros primos, agarren a sus papás en la mañana, los sábados, y díganle: papá, vamos a hacer un recorrido por el centro histórico, vamos a hacer un recorrido por Tlalpan, por San Ángel, por Xochimilco, por Cuajimalpa. Vayan y recorran su delegación, su barrio, su colonia, aprendan de sus tradiciones, de su folclore, porque de eso se trata de sentirnos orgullosos, se trata de sentirnos verdaderamente fascinados por pertenecer a esta capital. No olviden que conociendo nosotros nuestra cultura y nuestras raíces, eso nos va a causar una gran identidad dentro de nosotros mismos, va a provocar que no vaya a haber nadie que nos venga a decir que son mejores, que lo de allá es mucho mejor, que es más interesante, que es más bonito, que es mejor hecho. Lo hecho en México no está bien hecho, está súper bien hecho y aparte está hecho con calidad y con calidez. Así que hoy les tenemos nuevamente un gran programa, un programa que viene con nuevas actividades, con nuevos juegos. Acuérdense que sigue liderando el torneo, la competencia cultural más importante de la ciudad, la escuela secundaria número 29. Hoy tenemos invitados especiales, tenemos sobre todo a alguien que les traje, que es verdaderamente sensacional, chavos, ¿no? Tienen que estar muy pendientes del día de hoy, porque el día de hoy vamos a... Hoy vamos a danzar, y no vamos a danzar únicamente como el Tlatoani Azteca. Hoy invitamos a una de las personalidades más importantes del mundo de la danza folclórica en la Ciudad de México. Alguien importantísimo que les viene a platicar sobre la música y la danza de la capital, que eso nos va a dar muchísimo más orgullo y más identidad de conocer cuáles son las danzas y la música que la capital ha aportado a todo México y aparte a todo el mundo. También tenemos una nueva escuela que viene con nosotros a competir el día de hoy. Vamos a platicar también con nuestro amigo, con el juez más implacable de la Ciudad de México, que es don Mario Gali Galicia, que nos tiene una nueva escuela que va a participar en la competencia y que está del otro lado del estudio. Vamos a saludarlo y a ver quiénes son los que hoy van a intentar derribar a la escuela técnica, a la secundaria 29, del primer lugar. Gali, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. La escuela secundaria técnica que piensa o quiere superar a la técnica 29, como bien lo dijiste, y vamos a conocer. ¿La secundaria técnica viene? De la 46. ¿De cuál? La 46. ¿Sus nombres, por favor? Yo soy Gilberto. Yo soy Duaiva. Yo soy Elizabeth. Yo soy Areli. Y ellos prometen ser los mejores danzantes que han venido al programa de Identidad. Así es que en un momentito más vamos a ver si eso es verdad, porque dicen que el Tlatoani Azteca lo tienen más que dominado. Así es que regresamos contigo, Javier, para conocer a ese invitado de la semana. Muchas gracias, Mario. Pues esta escuela también viene medio apagadona, porque no escuché yo muy bien cuál es. ¿Qué secundaria es? La 46. Esa es la actitud, es la actitud.
que merece una escuela que vaya a subir al primer lugar del escalafón. Bueno, lo prometido es deuda, chavos, y quiero que estén muy atentos allá atrás, allá en ese escritorio que está hasta atrás y que no están tomando atención. Ahora volteen a la cámara porque les voy a presentar a una de las glorias de la danza folclórica en nuestra Ciudad de México. Para eso quiero que me ayuden a tocar, para que abramos la puerta del conocimiento y entonces contamos... ¡Sí! ¡Home! ¡Yay! Y salen de aquí esta puerta del conocimiento nuestros invitados de hoy. Y les damos un aplauso muy grande, por favor. ¿No? Alfredo, por favor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un amigo nuestro que es Isaac. ¿No? Pásate tú de aquel lado, Isaac, para que dejemos a Alfredo en medio. ¿No? Muchas gracias. Vamos a tomar asiento y, como les decía hace un momento, chavos, bueno, pues hoy tenemos el orgullo y el honor de que tengamos en este estudio a una de las grandes personalidades de la danza folclórica, no solamente de la capital, sino de todo el país. Alfredo Sony es el director de la Compañía Nacional de Danza Folclórica, una compañía joven, una compañía llena de energía, una compañía comprometida y responsable con el fomento de la cultura, del patrimonio intangible de nuestros pueblos, que es la danza, que es la música. Y hoy nos viene a visitar porque hoy queremos platicar acerca de todo esto y saber un poco más acerca de lo que es el patrimonio intangible de nuestros pueblos a través de la música y la danza. Alfredo, muchísimas gracias por venir, es un orgullo, es un placer, amigo mío, que nos acompañes, que hayas tomado tu tiempo para venir a platicar con los chicos de las escuelas de toda la capital acerca de este maravilloso y apasionante tema que es la música y la danza folclórica. Pues también tenemos de invitado acá a nuestro amigo de la secundaria técnica número 46, Isaac. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Isaac. Mira, Isaac parece que trae porra el día de hoy porque quieren subir al primer lugar. ¿De qué delegación vienen, Isaac? De Tláhuac, una delegación verde, es una de las grandes delegaciones que nos dan oxígeno, que nos dan un montón de cosas orgánicas, naturales. Tú, por ejemplo, que estás allá en Tláhuac, ¿de qué te sientes orgulloso de pertenecer a esa delegación tan maravillosa? Muy grande y muy variada. A ver, pero cuéntanos, ¿cómo qué? Por ejemplo, la comida, las tradiciones, las ferias. Ah, ok. A ver, una feria de Tláhuac. Que no sea la feria de los juegos mecánicos. La feria del helado. Ah, buenísima, buenísima. ¿Qué más hay por allá? Dulces, ¿no? Sí, también hay dulces. Un lugar que tengamos que ir a visitar a fuerza cuando vamos a Tláhuac. El campo de San José está muy grande y está muy divertido. ¿Qué hay ahí? Hay igual de ejercicios, hay unos campos que son verdes, son especiales, sería el campo 8 y el campo 6. Oye, pero hoy vamos a hablar acerca de música y de danza, ¿no? Y allá hay muchas festividades. Cuéntanos la música y la danza que tú hayas visto allá en Tláhuac a partir de las festividades que hacen, ¿no? De estos grandes festivales que tienen acerca de sus santos o de su santo patrón, o cuáles son las ferias en las que tú ves que la gente sale a bailar y sale a danzar. Los carnavales, hay unos carnavales que son los puros charros, salen con los caballos y salen bailando los caballos y junto con los charros. ¿Ven? Bueno, pues como vamos viendo, entonces en todas partes que vamos encontrando dentro de la Ciudad de México, vamos a ir viendo que hay fiestas, festividades, que hay música, que hay danza, ¿no? Que hay alegría dentro de nuestro pueblo. Y para eso Alfredo nos va a platicar un poquito acerca de lo que él hace, de su gran pasión, ¿no? De esta gran compañía que él dirige y que ahora nos viene a compartir. Alfredo, cuéntanos un poquito acerca de, bueno, de esto que estamos platicando, ¿no? ¿Cómo surge la cuestión en nuestros pueblos de esas ganas por tocar, por escuchar música, por danzar, por la alegría de darle gracias tanto a la madre naturaleza como en aquellos tiempos prehispánicos a los dioses, ¿no? Y el ser humano lo manifiesta siempre a través de música y de danza. En nuestro país, ¿cómo sucede esto, Alfredo? Claro que sí, amigo. Mira, primero que nada, bueno,
La Compañía Mexicana de Danza Folclórica lo que hace es una recreación de todas aquellas actividades que a lo largo de la historia de nuestro país, a lo largo de diferentes etapas por las que hemos pasado, tanto sociales y políticas, se ha desarrollado. Para nuestros amigos, aquí especialmente de secundarias técnicas, vamos a ser muy claros en una diferencia en lo que hay en el folclore entre lo que es la danza y el baile folclórico. Principalmente la danza tiene una característica que es un poquito, como bien lo apuntabas, religiosa o ritual, festiva. Y el baile, como en la actualidad, siempre ha tenido la función de socializar. Así es como hemos como se ha desarrollado esto. Nuestro país es un gran crisol donde han divergido distintas culturas y hemos tenido muchas influencias, tanto directas como indirectas. Es por eso que la danza mexicana es una de las más complejas en el mundo y de las más apreciadas en realidad, ¿no? En cualquier festival en el extranjero, en ya sea Latinoamérica, Europa, Asia, la danza tradicional mexicana, tanto como la música, son muy valoradas y muy apreciadas, ¿no? También en nuestro país, si bien es cierto, a veces falta un poquito de esta cultura por el consumo de lo propio del arte mexicano en cuanto a la danza y la música, sí creo que es un fenómeno todavía vivo, ¿no? Sobre todo, en el interior de la República, pero aquí también la Ciudad de México es un lugar donde la cultura está viva, ¿no? Bien nos decía aquí nuestro amigo, este invitado, en Tláhuac, nos hablaba de los charros, ¿no? Lo que sucede también en Iztapalapa y en algunos otros lugares, donde se da mucho esta cuestión de los carnavales, ¿no? Y es una festividad que todavía está viva, que los pueblos año con año las van realizando, ¿no? Se ha enmarcado en una festividad religiosa, etcétera. Tenemos todavía nuestros danzantes prehispánicos, que por ahí los encontramos todavía en distintos lugares. Y tenemos otra cosa aquí en la Ciudad de México, que es el llamado folclor urbano, que también es parte importante de nuestra identidad como chilangos, podríamos llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues me parece eso encantador, porque ciertamente vamos a estar encontrando dentro del país diferentes tipos de manifestaciones, tanto de danza como de música, como de indumentarias también, ¿no? Mucho del baile y de la danza tiene que ver en este ritual que hacen las personas cuando deciden que vamos a salir a bailar, ¿no? O vamos a danzar. Muchas veces nos ponemos nuestras mejores galas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interesa, porque eso nos causa alegría y nos causa una festividad mayor, Alfredo, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de los trajes, de la indumentaria que se utiliza en estas danzas y en estos bailes que se realizan en todo el país y en la Ciudad de México. Claro que sí. Pues de manera general es bastante amplio, ¿no? Cada uno de los trajes y de las indumentarias que se utilizan para las danzas en México están llenas de simbolismos propios de cada región, donde también se nos va a mostrar la filosofía de los pueblos, el modo de vida, etcétera. Por citar un ejemplo, voy a hablar de una danza de Michoacán llamada Danza de los Cúrpites. Esta se hace el 6 de enero y está simbolizando a los Reyes Magos. La tradición en un lugar que se llama San Juan Nuevo, que es allá donde estaba el Paricutín y se mudó el pueblo, es que las novias les hacen el bordado de los trajes a sus novios, porque lo pueden bailar puros varones en edad casadera. Entonces, pero no crean que es un traje que se lleva de bordar una semana, 15 días. Son trajes que se llevan a bordar 6 meses, 5 meses, o sea, de verdad elaborados de una manera increíble, y se los regalan a sus parejas. Ellos salen a bailar portando el traje, entonces en recompensa ellos el 6 de enero, bueno, les van a bailar a sus casas, llevan la banda, llevan regalos, bueno, se supone que eran chocolates de manera tradicional, pero ahora les llevan un sinnúmero de regalos, y es como se hace esta indumentaria que tiene como una función, digamos, de rito social, ¿no? Porque es como posterior a una boda, por ejemplo, ya esta relación se da como en una formalidad, ¿no? En un noviazgo. Cuando ya se casan, el danzante ya no puede bailar la danza de los cúrpites, ahora baila la danza de los feos,
que es más o menos lo mismo, pero como la mujer ya no le hace el traje, se compra un disfraz X y es como está pasando esta danza. Aquí en la Ciudad de México, vamos a poner el ejemplo de nuestro invitado de Tláhuac, donde de verdad que salen a bailar con unos trajes de charros bordados, que el costo va de, yo creo, los 8,000 pesos hasta los 80,000 pesos, 100,000 pesos, dependiendo, ¿no? Porque de verdad es que sí se pulen en sus trajes. También tenemos aquí los, en algunos lugares, los chinelos, que de verdad que tienen unos trajes elaborados de pura Shakira, increíbles, que van, no sé, desde los 20,000 pesos hasta los 200,000 pesos. Es increíble lo que la gente hace, ¿no? Es parte de su cultura y de salir a aportar como un granito de arena a que la identidad se siga conservando, ¿no? Pues de eso estamos hablando, mi queridísimo Alfredo, en este programa que se llama Identidad, del orgullo de pertenecer a un territorio, a una cultura, a una tradición, a un folclore. Isaac, ya que estamos aprendiendo más acerca de esto, danos tu opinión acerca de esto de sentirse orgulloso, identificado con las culturas, las tradiciones, y en este caso la música y la danza y el baile de la ciudad de donde vivimos, o en este caso de Tláhuac. No, pues se me hace muy interesante porque no en muchos países hay una cultura así tan específica. Aquí en México la cultura es muy, muy hermosa por los vestuarios, la comida, hasta las canciones, porque hay canciones que son únicas de México, hay vestuarios, como el ejemplo, el baile tiene unas especificaciones, los chinelos, los, ¿cómo se llaman? Los charros, todos ellos tienen como su mismo vestuario, aunque cambien de colores, tienen como muy específico los objetos que el mismo lleva. Muy bien, bueno, pues vamos aprendiendo un poquito más acerca de lo que es la música y la danza en la Ciudad de México y en el país, pero antes, quiero que vayamos con Mario, con Gali Galicia, porque parece que algo está sucediendo de aquel lado, parece que la escuela técnica número 46 se está aplicando durísimo y quieren subir al número 1 en el escalafón de la competencia cultural más importante de la Ciudad de México, y ellos tienen también una danza preparada, así que Gali, cuéntanos qué sucede de aquel lado. Así es, Javier, pues aquí ellos están más que listos para demostrarnos que son la escuela que mejor va a bailar en este programa de identidad. Dicen quieren ganarse los 2 puntos adicionales por la mejor danza, así es que vamos a ver. Y contamos a la 3 y cantamos bien fuerte. Y dice: ¡1, 2, 3! Ellos quieren danzar como un tlatoani azteca. Ellos quieren danzar como un tlatoani azteca. Primero los pies, el penacho también. Y danzale, y danzale, y danzale bien. ¡Eso para ellos, Javier! Me parece que lo han hecho muy bien. En un ratito más te diré ya la posición, pero parece que se están acercando al líder, que es la técnica número 29. Se están acercando, Javier. En un momento más te diré en qué posición termina. Pues vamos a ver entonces cómo vamos avanzando con la escuela técnica secundaria número 49. Chavos, les recuerdo que también estamos interactuando ahí con Almita en el chat. Acuérdense que estamos trabajando con el hashtag de GES-TV Identidad. Ahí nos pueden encontrar, díganos sus dudas, pregúntenos algo. Ahora que tenemos la oportunidad de tener a una de las glorias de la danza folclórica en la Ciudad de México, acábense los chavos, porque quizá en un momento dado hasta nos pueda invitar o nos pueda enseñar un pasito básico con qué defendernos a la hora que suene el mariachi. Sí, vamos a seguir platicando con Alfredo, pero también Alfredo nos hizo favor de traer una serie de pequeños videos para que ustedes vean el trabajo de esta maravillosa Compañía Nacional de Danza Folclórica. Ahorita los vamos a estar pasando para que conforme vayamos platicando con Alfredo, ustedes puedan ir viendo el trabajo que ellos hacen. Alfredo, también es muy importante lo que tú nos decías al principio sobre la difusión y la promoción de nuestra cultura a nivel internacional. Una de las cosas importantes que hablamos dentro de este programa es la identidad, el orgullo de verdad de tener nosotros y de pertenecer a una de las grandes culturas en el mundo. Y tú viajas todo el tiempo con la compañía y estás en Alemania, y estás en Holanda, y estás en Inglaterra, y estás por todas partes. ¿Qué te dice la gente en el extranjero acerca de la cultura, de la música, de la danza en México? Sí, claro que sí. Mira, hay una gran diferencia, ¿no? A mí me gusta mucho viajar a Europa, Asia,
pero también me identifico mucho con la gente de América Latina, ¿no? Que se queda maravillada cuando escucha sobre todo estas canciones de mariachi, ¿no? Que es a lo mejor lo más representativo de nuestro folclore mexicano. Pero en el extranjero, en Europa, en Asia, la gente, cada que vamos con un cuadro distinto o con una obra distinta a presentarnos en el país, nos dice, ¿por qué en México las danzas nunca se acaban, ¿no? ¿Por qué nosotros pensamos que solo existía el mariachi y que solamente existía la danza azteca, ¿no? No, hay una cantidad innumerable de danzas y bailes en nuestro país que siempre son bien recibidas en el extranjero, ¿no? Cada que vamos con algo nuevo, la gente se queda sorprendida y dice, ¿por qué? ¿De dónde es esto? ¿Cómo es que lo bailan? Para este año que vamos a Inglaterra, a un festival, nos han pedido ahora algo distinto, ¿no? Que llevemos también, aparte del repertorio nacional que vamos a llevar para allá, vamos a llevar un poquito de folclore urbano de la Ciudad de México, que es justamente lo que están viendo ahorita en pantalla, bueno, estaban viendo en pantalla. Y ahora vamos a mostrar también esto que se hace en la Ciudad de México ya de manera más popular, ¿no? Las influencias en la danza y en la música, como les comentaba, son muy vastas. Es eso lo que le da la riqueza a nuestra, la riqueza y la variedad a nuestras danzas mexicanas, ¿no? Es importantísimo. Bueno, la danza, creo, y la música son un escaparate muy importante de nuestro país, de la cultura de nuestro país y de quiénes somos como mexicanos al extranjero, ¿no? Porque a veces pues nada más nos llegan las noticias, etcétera, de lo que está pasando, de lo que sucede aquí en cuanto a lo político, lo económico, etcétera, ¿no? Pero cuando la gente en un festival ve danza mexicana, música mexicana y el compromiso de los bailarines y músicos en general, de verdad que se quedan maravillosos, ¿no? Y yo creo que es de las experiencias más gratas que yo tengo, estar en otros países y que la gente aplauda tu cultura, se interese, generalmente se abren cursos, talleres, y los de México, la verdad es que siempre están saturados. Siempre se llenan, la gente quiere saber por qué se baila, cómo se baila, les impresiona, ¿no? Les impresiona mucho esta manera tan variada que tenemos los mexicanos de danza y de música. Pues miren, chavos, todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy y sobre todo, todo lo que estamos nosotros sintiendo para que ustedes verdaderamente comprendan el orgullo que deben ustedes tener dentro de sus corazones y dentro de sus ideas de pertenecer a esta maravillosa cultura mexicana. ¿Sí? Esto es lo que nosotros debemos de saber, de promover, de aprender, ¿no? No entiendo yo cómo pueden ustedes cambiar los narcocorridos contra un bonito cielito lindo, ¿no? Contra una música veracruzana, con la música de Jalisco, con la música de la capital, que Alfredo nos explica el día de hoy que también nosotros podemos conocer la historia de nuestro país a partir de conocer nuestra música, nuestras danzas, nuestros bailes, ¿no? Ahora con esta nueva presentación que van a hacer a partir de un recorrido por la historia de la capital de la Ciudad de México, a partir de los diferentes ritmos que se bailan, Alfredo, ¿no? A mí se me viene rápidamente a la cabeza Joaquín Pardavé, aquel gran bailarín, ¿no? O se me viene Tintán también, ¿no? O Resortes, ¿no? Que eran grandes exponentes del baile dentro de nuestra capital, que nos dieron fama internacional, ¿no? Ya no digamos, pues, tantísimos otros bailarines. Dinos algunos ritmos que vayan a ir presentando acerca de este recorrido por la historia dentro del baile en la Ciudad de México, Alfredo. Sí, pues vamos a estar presentando Charleston, vamos a presentar Danzón, vamos a presentar también Swing, Mambo, Cha-Cha-Cha, Rock and Roll y Salsa. El espectáculo es danza-teatro. Un personaje cuenta sus vivencias en la Ciudad de México, justamente donde lo situabas, ¿no? En esta época de los pachucos, esta época tan típica, tan especial de la Ciudad de México, ¿no? Con Tintán, Resortes, etcétera, ¿no? Va contando su historia y cómo pasa de una clase social a otra y cómo el baile ha sido su aliado, ¿no? Y su forma de vida.
durante todo este actuar, ¿no? De él, de sus hijos, de sus nietos, como lo menciona en la propia obra, ¿no? Es este, basta la cultura urbana también que tenemos y actualmente sigue viva, ¿no? Podemos ir a cualquier lugar de la Ciudad de México y vamos a encontrar un pedacito del folclore urbano, ¿no? Ya vemos a lo mejor a las personas del crucero que ya se volvieron parte del folclore urbano, al vendedor de los algodones de azúcar, al cilindrero en el centro, hasta los boleros son parte de nuestro folclore urbano, ¿no? Hay una gran cantidad de cosas increíbles en esta ciudad que un espectáculo como es el de la Compañía Mexicana de Danza Folclórica, llamado Ruido Chilango, que lo hacemos en 1 hora 10 aproximadamente, pues no nos alcanza, ¿no?, para contar todo eso que quisiéramos decir de nuestra Ciudad de México. Pues chavos, hay que salir a bailar, hay que salir a danzar, como el Tlatoani, como lo han hecho la 49, que parece que 46, perdón, la 49 es otros primos que tengo yo en Coyoacán, amigos, ¿no? Pero vamos a ver que están allá muy entretenidos, ya casi nos vamos de este programa maravilloso que hoy hemos tenido, acerca de danza, de baile y de música en la Ciudad de México. Vamos a pasar allá con Gali Galicia, el juez más implacable de esta capital, para ver que nos diga en qué lugar quedó la secundaria técnica número 46. Gali, dinos cómo va y cómo quedaron estos chicos que parecía que traían mucha, mucha energía y al final quedaron en... Javier, no tenemos la posición porque la parte de reconocer la gastronomía mexicana los ha atrasado un poco. Tenemos pendiente 2 actividades, hasta ahora llevan 22 puntos con 2 pendientes, por lo que podrían alcanzar al líder de la secundaria técnica número 29. Vamos a ver si terminan esas 2 actividades, cuántos puntos se van a llevar por estas 2, y recuerden que la tabla será publicada en las redes sociales para que estén al pendiente de ella. Regresamos contigo, Javier. Muchas gracias, Gali. Pues entonces parece que la técnica número 46 sí se va a acercar a los primeros lugares, pero tendrán que checarlo después allá en las tablas que Almita va a estar publicando durante la semana para ver si es cierto que pudieron llegar al primer lugar de nuestro escalafón. Bueno, nos vamos a empezar a despedir. Vamos a despedir a Isaac. Isaac, ¿qué te pareció el programa de hoy? ¿Qué opinas? ¿Vas a salir a buscar más música, más danzas, más bailes de Tláhuac? Ah, pues muy interesante. Me llamó mucho la atención los bailes que no conocía. Y me gustaría mucho intentar bailar otras formas. Porque ahorita, como en la actualidad, ya hay diferentes bailes. Ya se está empezando a olvidar esa cultura. Pero siento que bailes como esos nunca serán iguales a los nuevos. Así es. Pues ya saben, chavos, ¿no? El día de hoy tuvimos el honor y el gusto de estar con Alfredo Sonil. Alfredo, muchísimas gracias por haber venido. Un abrazo muy grande también a Raquel, que es la codirectora, también Raquel Barroso, que es la codirectora también de la Compañía Mexicana de Danza Folclórica, gran amiga. Alfredo, están todos los chicos viéndote, estoy seguro que están emocionados y que quieren verlos en vivo. ¿Alguna presentación que vaya a tener la compañía próximamente? Claro que sí, nos vamos a julio más o menos, el primer fin de semana. Ya les estaremos mandando por ahí algunos boletos para los chicos. Igual si nos pueden seguir por Facebook, Compañía Mexicana de Danza Folclórica. Tenemos un par de presentaciones antes de irnos a esta gira por Holanda, Inglaterra, y claro que sí, les vamos a mandar unos pases, aquí me comprometo contigo, para los chicos, para ustedes aquí en el programa, ¿no? Ya nada más, por último, decirles, chicos, que si nosotros revisamos nuestra historia, conocemos nuestra cultura, de la manera que sea, vamos a ser mejores mexicanos, ¿no? Y es de lo que se trata ahora. Acérquense a su cultura, acérquense a la cultura de su propio lugar, de donde son ustedes, y se van a llevar una gran, gran sorpresa, chicos. Siéntanse orgullosos de ser mexicanos, porque tenemos la cultura más vasta e increíble del mundo, del universo, así se los puedo asegurar. Muchas gracias. Ya para terminar, chavos, vamos a ponernos de pie aquí con Alfredo, ¿no? Porque como lo
le prometimos, nos va a enseñar un pasito básico para defendernos con el jarabe tapatío, para que cuando vayan y salgan no empiecen con que por acá y por allá y que no sé qué. Alfredito, claro que sí. Lo básico para que nadie se pierda a la hora del mariachi. Vamos a hacer un paso muy muy sencillo, muy básico, que se llama zapateado de tres, que se lo podemos hacer en varios de los sones tradicionales. Vamos a flexionar primero nuestras rodillas para poder zapatear mejor y que no parezcamos pingüinos. Entonces vamos a flexionar las rodillas y vamos a hacer tres golpes alternados, comenzando con el pie derecho. 1, 2 y 3. Eso es todo, lo vamos a alternar 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero vamos a ir diciendo México, o sea, una palabra esdrújula, vamos a acentuar el primer golpe. Entonces vamos y México, 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 México. Y ahí está un pasito con el... A ver, la técnica, a ver, chicos de la técnica, si lo entendimos, ¿verdad? Está súper fácil. Quiero esto. Escuchar eso, zapateo. Vamos, vamos de lento, vamos despacito y nos vamos acelerando, ¿sale? Flexionamos nuestras rodillas. Una, dos, tres. México, 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 Eso. Un año más y se van de gira con nosotros también. Se van a ir de gira todos con la Compañía Mexicana de Danza Folclórica. Esto fue Identidad, chavos. Nos vemos la otra semana. Un aplauso a todos los que están allá viéndonos. Recuerden sentirse orgullosos de vivir en esta capital mexicana. Adiós y nos vemos la semana que entra. Que es la fuente donde nace nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra invencible sangre. Es este documento, nuestro compromiso, nuestro manifiesto, nuestra protesta de salvaguardar el patrimonio cultural de nuestros pueblos antiguos, presentes y futuros. Y dejar que sea este el que nos guíe por los senderos de la verdad, la honestidad y el trabajo. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.